Recordarán ustedes que en la charla pasada empezamos a ver lo que era una asociación de un nivel distinto a la primera asociación que habíamos visto, que era la Asociación para el Orden. En este segundo nivel hablamos de la Asociación para la Libertad, porque es una asociación política en la cual el valor prioritario que se considera el bien común a realizar por encima de cualquier otro es la libertad personal. Pero habíamos señalado también que en este tipo de asociación política también podemos distinguir varios modelos, varias formas de realizar la asociación para la libertad. En la charla pasada hablamos del modelo que pudiéramos llamar liberal. Hoy hablaremos del modelo que pudiéramos llamar igualitario. Estos dos modelos, decíamos, correspondían en otros autores, por ejemplo en Dworkin, que cité la vez pasada, correspondían a dos formas del liberalismo, que Dworkin llama liberalismo de la neutralidad, porque el Estado es fundamentalmente neutral en él, y el liberalismo de la igualdad, porque el Estado en él trata de realizar entre sus fines la igualdad. Estos dos modelos diferentes corresponden en otros países, en la terminología política de otros países. La terminología política cambia mucho de ciertos países a otros. En otros países, el primer modelo pudiera ser llamado liberal a secas, o incluso en nuestro país, por ejemplo, se le pone el mote de neoliberal. Y el segundo modelo, el modelo llamado igualitario, correspondería a lo que nosotros llamaríamos más bien un modelo de socialismo democrático o de socialdemocracia, ¿verdad? Socialismo, con tal de no entender socialismo, en sus versiones que conducen a regímenes totalitarios, ¿verdad?, como se dieron en los países del este de Europa, sino que corresponden a los programas de los partidos socialistas actuales europeos, por ejemplo, o de los partidos socialdemócratas. Y en nuestro país, en cierto modo, durante un tiempo, correspondieron a los movimientos nacionalistas y populistas que fueron producto de la Revolución Mexicana, aunque estos programas ya hayan sido en gran medida debilitados y no hechos a un lado en los últimos sexenios, de manera que ahora más bien los programas de los gobiernos actuales van más bien hacia el lado, se inclinan hacia el lado del primer modelo del que hablamos ayer, el modelo que denominábamos nosotros modelo liberal. Bien, decíamos la vez pasada que los dos modelos, el liberal y el igualitario, difieren en ciertos puntos. Bueno, difieren en muchas cosas, pero nosotros tratamos de resumirlos para que sea más fácil exponerlo didácticamente, resumirlo en tres puntos fundamentales. En primer lugar, difieren en el alcance de las libertades que el modelo considera prioritarias. En el modelo liberal de que hablamos ayer, las libertades que se consideran fundamentales son las llamadas libertades negativas y la libertad positiva, que consiste en la participación en la designación de funcionarios públicos. Participación, por lo tanto, de todos los ciudadanos en el gobierno. Lo primero, el respeto a las libertades negativas, a las libertades privadas de la persona, sin interferencia del Estado, sin interferencia del gobierno,
las libertades privadas y familiares a la que todo individuo tiene derecho, sin coacción por parte de la ley o por parte del poder público. Este primer tipo de libertades, las libertades negativas, corresponden a la teoría tradicional del liberalismo, ¿verdad? Y fueron, desde luego, presentadas como requisito fundamental de toda asociación política a partir de las revoluciones liberales y democráticas de fines del siglo XVIII y de todo el siglo XIX. En nuestro país, a partir, desde luego, de la Revolución de Independencia, que conduce a un Estado de Derecho, un Estado que se quiere liberal y respetuoso de las libertades. Estas libertades negativas y la libertad positiva de participar en el gobierno, en la elección de los representantes para el gobierno, estas libertades son las que constituyen los derechos fundamentales de una democracia, ¿verdad? La democracia añade a las libertades privadas la libertad de que todos los ciudadanos contribuyan a la promulgación de las leyes que deben regir su conducta dentro del Estado. Bien. En este primer punto, entonces, el modelo igualitario diferiría del liberal en que no sólo establece como prioridad de la asociación política las libertades negativas privadas y la libertad positiva que constituye la democracia para elegir los funcionarios públicos, sino que además pone especial hincapié, se dirige a la posibilidad de garantizar, aunque sea parcialmente, garantizar lo más posible lo que he llamado libertades de realización, es decir, las condiciones para que lo que una persona elige y decide hacer de su vida pueda efectivamente ejercerse. Para eso hace falta ciertas condiciones mínimas, de que hablaba también ayer, que todo individuo, si es que ha de realizar su programa de vida elegido, debe poder contar con estas condiciones, debe poder superar para intentar realizar lo que elige. Las libertades de realización son pues libertades diferentes a las simples libertades negativas. Si las libertades negativas están, como decíamos ayer, limitadas por la ley, por el marco de la ley, mencionábamos la definición de Hobbes, por ejemplo. Libertad negativa es la capacidad de efectuar todo lo que yo deseo, pero con el silencio de la ley, es decir, en aquello en que la ley no me dice cómo debo de actuar, ¿verdad? Y Montesquieu la definía como el derecho de realizar lo que la ley me permite. Libertades entonces de realización y no solo libertades negativas. Bien. Después nos detendremos un poco más en explicar este punto. La segunda diferencia, decíamos ayer, que el modelo liberal establecía una relación de igualdad entre todos los ciudadanos que se suponen libres. La igualdad define a la ciudadanía, de tal manera que el modelo liberal de asociación política trata a todos los ciudadanos por igual bajo los preceptos de la ley establecida. Es, por lo tanto, igualdad ante la ley. Falta de coacción, falta de arbitrariedad en la ley. Por eso es que un Estado liberal se presenta también a sí mismo como un Estado de derecho,
un estado en el cual todos los individuos deben ser tratados igualmente por las mismas leyes. Esta igualdad ante la ley se basa fundamentalmente en el respeto a ciertos derechos o garantías que la ley defiende como privilegio de cualquier ciudadano por igual. Son los llamados derechos humanos individuales, ¿verdad?, que en nuestra Constitución están perfectamente expresados en las llamadas garantías individuales, y que en todas las constituciones democráticas y liberales del mundo aparecen en una o en otra expresión. Pues bien, el modelo igualitario diferiría en este punto en que, si bien acepta lo mismo que el anterior, o sea, la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, y también pretende ser un Estado de Derecho, si bien también acepta como base intocable, inviolable de cada ciudadano los derechos humanos individuales, pretende ir más allá. Pretende que la igualdad que se proponga el Estado sea una igualdad que borre las desigualdades reales que son producto de condiciones sociales, económicas y políticas diferentes de los distintos grupos, clases de ciudadanos. Pretende, por lo tanto, que la igualdad vaya más allá de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Pretende que vaya también hacia una situación en la que se favorezca la igualdad social, la igualdad de condiciones para realizar la libertad de realización. Ven ustedes que los dos puntos están ligados. Si el Estado igualitario pretende respetar la igualdad de realización, que pueda realizarse lo que uno elige para todos los miembros de la asociación, pues es claro que para ello tiene que crear para todos, tiene que propulsar, impulsar para todos que haya igualdades de condiciones para realizar su libertad. Y estas igualdades de condiciones son derechos también del ciudadano, al igual que los derechos humanos individuales. Ahí están entonces los derechos que algunos tratadistas han llamado derechos de segunda generación, o sea, los derechos sociales. Derecho al trabajo, por ejemplo. El derecho al trabajo se establece fundamentalmente desde el siglo XIX, en la Revolución de 1838, en Francia y después en todas las partes del mundo. Derecho al trabajo, derecho a una educación para todos, derecho a un cuidado a la salud para todos, y derechos sociales, derechos a un mínimo de bienestar, derechos a un mínimo de ingreso económico que permita dar satisfacción a las necesidades elementales de que hablábamos en la clase antepasada, las necesidades elementales de vestido, de alimentación, etc. Bien, esta igualdad, por lo tanto, rebasa, no elimina, pero rebasa las igualdades proclamadas por la asociación de tipo puramente liberal. Y tercer elemento que diferencia a estos dos modelos. Decíamos que una concepción del Estado en el modelo liberal tradicional era la neutralidad del Estado. El Estado debe aceptar todos los diferentes valores que libremente los ciudadanos se propongan. En un Estado múltiple, democrático, se expresan muchas concepciones acerca del bien y del valor de la vida, tanto del bien personal como del bien colectivo. Hay muchas opiniones que están en conflicto, que están en competencia. El Estado debe respetar todas ellas, según el modelo liberal, y debe ser, por lo tanto, neutro frente al valor. Ser neutro no quiere decir que no tenga
capacidades administrativas o capacidades de recaudación económica. O no, no, no. Ser neutro quiere decir únicamente, en este sentido, ser imparcial frente a todas las distintas opiniones que se presenten en una sociedad democrática y que compitan entre sí, aceptando la que venza por voto de las mayorías, ¿verdad? En los estados liberales democráticos se debe aceptar, no en todo se acepta, pero entonces porque no son plenamente democráticos, ¿verdad? Pero si son plenamente democráticos, se debe aceptar que puedan cambiar los partidos en el gobierno y se pueden, por lo tanto, cambiar los programas, ¿verdad? Los programas de gobierno, los valores, los fines que los ciudadanos se proponen. Bien. Frente a esto, por lo tanto, el Estado no tiene un valor propio, un bien común propio que proponer, sino que el único bien propio que tiene que proponer es la imparcialidad y la neutralidad frente a todos los bienes que los grupos de ciudadanos propongan. Está claro, ¿verdad? Bien. En cambio, el modelo igualitario aceptaría esto. Cuidado, no es que lo niegue. El modelo igualitario también aceptaría que el Estado debe respetar la multiplicidad de opiniones y, si es democrático, que debe aceptar que las mayorías de los ciudadanos puedan inclinar al Estado en general hacia un programa que persigue ciertos fines y no hacia otro que persigue otros fines, ¿verdad? Este respeto por la pluralidad, este respeto por la diversidad de opiniones, es común a los dos modelos, porque es propio de la Asociación para la Libertad, que comprende los dos modelos, ¿verdad? Bueno, pero a esto añade el Estado igualitario otro punto. Añade que, pese a este respeto por todas las diferentes opiniones, valores, el Estado tiene la salvaguardia de un valor común a todos ellos. Un valor común a todos ellos. Y ese valor común a todos ellos es un bien común que debe ser gozado por igual, por todos los ciudadanos. Por lo tanto, el Estado es garante y tiene como misión propia la realización de este bien común en igualdad para todos los ciudadanos. Y este bien común es la equidad. La equidad es el signo de la justicia social. La equidad corresponde en dar un trato semejante a todos, de manera que todos puedan realizar por igual su propio plan de vida. La equidad es, por lo tanto, un fin del Estado. El Estado no puede, en este modelo igualitario, no puede, por lo tanto, admitir las desigualdades que impidan la equidad. El Estado, en este caso, debe promover la supresión al máximo que pueda de las desigualdades y debe también, al mismo tiempo, rectificar las desigualdades que crea la competencia libre entre todos los miembros y grupos de la asociación. Bien. Por lo tanto, frente al Estado neutral, aquí hay un Estado con un propósito determinado que es fundamentalmente la equidad. Como ustedes ven, los tres puntos están ligados. ¿Por qué la equidad? Porque hemos dicho, queremos que todos los ciudadanos puedan realizar, tengan la libertad de realizar sus propias elecciones. Para eso necesitan condiciones que sean igualitarias para todos. Segundo punto, igualdad de derechos sociales, igualdad de condiciones para cumplir para poder realizar su libertad. Y para esto, el Estado tiene que buscar una situación en que se dé esta igualdad de condiciones. Tiene, por lo tanto, un fin, que no es neutral ese fin.
aunque ese fin no se opone, desde luego, a la diferencia de valores, de fines y de opiniones que tengan los distintos grupos del Estado. Bien, si esto es así, decíamos también en la charla pasada que el modelo liberal de la Asociación para la Libertad tenía una virtud pública fundamental, que era la tolerancia. Porque en efecto, si el modelo liberal se basa en el respeto a todas las opiniones, en la neutralidad del Estado frente a todas ellas y en las garantías de asegurar las libertades personales y los derechos individuales para todo ciudadano dentro de la ley, pues es claro que una virtud máxima, fundamental de la convivencia social será la tolerancia. Cada quien debe tolerar las diversidades, las opiniones diferentes. Esto es lo que hace posible la competencia política. No hay competencia política en un ámbito democrático, sin violencia, claro está. No hay competencia política en la paz y sin violencia si no hay tolerancia. Bueno, pues bien, el modelo igualitario acepta también la tolerancia. Por supuesto que acepta la tolerancia, puesto que busca la igualdad de oportunidades para todos, la igualdad de realización para todos. Pero como tiene un fin común propio de todos, que es disminuir hasta lo posible las desigualdades, crear hasta lo posible una situación de equidad, puesto que este es su fin, para lograr este fin no le basta con la tolerancia. Porque la tolerancia supone simplemente que el más fuerte y el más el que tiene mejores condiciones de vida en la sociedad tolere, acepte las opiniones del menos fuerte y el que tiene condiciones más desfavorables de vida. Los acepta, los tolera sus opiniones, pero con ello no remedia la desigualdad entre uno y otro. Para poder tener una actitud que remedie las desigualdades y que establezca la equidad, es menester que sobre la tolerancia se implante la cooperación. La cooperación, que quiere decir la acción en común para lograr este fin común que es la equidad. Y esta acción en común para lograr la equidad la tiene que promover, que impulsar el Estado, puesto que él es el que tiene el fin supremo, común de la equidad. La cooperación que puede tener muchos niveles, muchas formas, es un término muy general que abarca muchas cosas. Es un término que estaba ya contemplado desde la Revolución Francesa, en su famoso lema, libertad, igualdad, fraternidad. Este tercer término, fraternidad, es la virtud que apunta en su... Cuando se realiza perfectamente, se realiza la fraternidad. Es la virtud que apunta a este tipo de asociación política. Habíamos señalado también en la charla pasada las fallas, el lado oscuro del modelo liberal. Habíamos dicho que el modelo igualitario surge para tratar de evitar algunas de estas fallas, y no todas. En efecto, históricamente, los programas de asociación política que corresponden al modelo igualitario frente al modelo liberal se deben justamente a una lucha contra las desigualdades, malformaciones, errores o fallas de un modelo puramente competitivo de tipo liberal. Los movimientos obreros del siglo XIX, por ejemplo, movimientos sindicales, los movimientos revolucionarios también del siglo XIX y del siglo XX intentan superar estas fallas. Y actualmente, cuando muchos de estos modelos revolucionarios han mostrado su falla, cuando muchos de ellos han debido ser abandonados, los que nacen sobre todo de revoluciones violentas, actualmente sigue habiendo esta
alternativa entre los dos modelos de que estoy hablando, que se manifiestan claramente en las luchas políticas de las democracias contemporáneas. En las luchas políticas de las democracias contemporáneas, aunque parezca en términos más generales prevalecer el primer modelo, el modelo que he llamado liberal, sin embargo se encuentran en todas las democracias contemporáneas, sobre todo en las democracias avanzadas, esta alternativa, que es una lucha no violenta en la arena democrática, que se manifiesta entre un tipo de programas políticos puramente liberales, que insisten en los derechos fundamentales del individuo y en la neutralidad del Estado y en la tolerancia entre todas las opiniones, y los modelos igualitarios que, aceptando estas ideas, sin embargo, les añaden la necesidad de procurar la libertad de realización para todos, las condiciones iguales para todos, y la posibilidad de que el Estado tenga como fin esta disminución de las desigualdades. Esto es una pugna que se da con muchos membretes, no en todos los países los partidos que pugnan una u otra parte de esta alternativa tienen los mismos nombres, ¿verdad? No, pero se dan en todos los países estas luchas. En México, desde luego, se da constantemente. En México tenemos, por una parte, la versión neoliberal, que es propiciada por muchos sectores que antes eran herederos de una revolución social, pero que ahora ya no lo son, aunque digan serlo. El modelo neoliberal es uno propugnado por una parte del sector político de la población, y los modelos igualitarios son propugnados por otros grupos de la sociedad civil y partidos políticos que critican el modelo neoliberal. Bien, detengámonos entonces un momento nada más, no mucho tiempo porque no lo tenemos, pero un momento nada más en estos tres puntos del modelo igualitario de que hemos hablado. Bueno, el primero, decíamos, es la libertad de realización, el asegurar la libertad de realización. Bien, la libertad de realización para cualquier individuo, lo decíamos ya en la charla pasada, supone como condiciones que satisfagan los individuos, hombres y mujeres, que pertenecen a la asociación política, que satisfagan las necesidades básicas, fundamentales, que son las únicas cuya satisfacción les permite ejercer un cierto grado de libertad. Estas son las necesidades de que ya hablábamos en la primera lección, las necesidades de sobrevivencia. Es necesario que todos tengan el mínimo de acceso a la vivienda, a la alimentación, a la seguridad personal, a la protección contra las inclemencias del tiempo, que asegure la sobrevivencia. Pero también, y esto es más fundamental todavía, porque pertenece más a la orden social, pero también necesitan ser aseguradas las condiciones mínimas que permitan abrir un abanico frente a ellos, de posibilidades de realización de sus elecciones. Si todos nosotros tenemos libertades privadas de soñar con lo que queremos en nuestra vida, pero para poder realizar un programa de vida necesitamos un abanico de condiciones. Ciertas condiciones nos son dadas para poder realizar nuestra libertad, otras no, nos son vedadas porque nuestra condición es tal que no. Bueno, para que cualquier persona pueda realizar un mínimo de libertad de elección, necesita de ciertas condiciones. Las condiciones son, en primer lugar, condiciones culturales. ¿Cuáles son estas condiciones? Bueno, son de varios tipos. Unas son condiciones culturales. Yo no puedo elegir un programa de vida si no es dentro de las alternativas que la cultura en la que estoy me ofrece. Yo como mexicano puedo elegir muchos programas de vida, pero siempre dentro del marco
de la cultura en que me he educado, en que he vivido y en que seguiré viviendo. Yo no puedo elegir como programa de vida lo que elegiría un chino o un japonés. No pertenezco. Si hubiera sido educado en China y el Japón, sí, pero no estando aquí. Por lo tanto, no insistiré mucho en esto porque es bastante obvio y además no tenemos mucho tiempo. Pero por lo tanto, es menester que para garantizar esta libertad de realización se respeten las formas culturales. Y en un país multicultural, entre ellos está México, México es un país multicultural, incluso está aceptado en su constitución, en el artículo 4, la mayoría de los países son multiculturales, la mayoría, ¿eh? Pero en fin, bueno, México es clarísimo, ¿no? Una manera de permitir que cualquiera realice sus programas de vida es respetando el ámbito cultural en el cual se le ofrecen las alternativas de realización. Por lo tanto, los derechos de los pueblos a tener respeto por sus culturas y la aceptación de un Estado multicultural que dé iguales oportunidades a todas las culturas que pertenecen a una nación es uno de los elementos que permite una libertad de realización. Pero otros elementos son más generales. Otros elementos son tales como la educación. Es evidente que entre estas alternativas para realizar mi vida, no solo intervienen los elementos culturales heredados en mi comunidad, sino que intervienen también la capacitación que tenga mínima para realizar esto. Es evidente que no podemos establecer más que como un ideal utópico, que todos tengan la misma capacitación educativa. Esto sería un ideal regulativo a lograr en mucho tiempo, ¿verdad? En mucho tiempo. Bueno, pero lo que sí podemos exigir como derecho humano fundamental en una sociedad que responda a un modelo igualitario, que haya un mínimo de capacitación educativa para que una gente pueda realizar esta elección y ejecución de su plan de vida. Igualmente, otra condición mínima es la salud. Es claro que nadie puede realizar su plan de vida si no es mediante un cuidado también mínimo de la salud. También es utópico pensar que en una sociedad de escasez, como es la nuestra, todas tienen un índice de escasez, aún las más ricas, aún en Norteamérica, ¿no? Pero donde hay mayor escasez, como es el caso de una sociedad como la nuestra, es evidente que sería terriblemente utópico, impensable, irrealizable dar el mismo cuidado de la salud a todo el mundo, pero hay un mínimo de cuidado a la salud que tiene que el Estado garantizar. Bien, esto en lo que respecta al primer punto, la satisfacción de las necesidades básicas, que son necesidades de sobrevivencia y de convivencia para todos. Esto son las condiciones que permiten la realización de las libertades que una persona elige. Y esto debe realizarse, segundo punto, mediante una igualdad que no es solo igualdad de frente al derecho, es igualdad frente al derecho, pero no basta. Es igualdad frente al derecho, pero es igualdad también en las condiciones que permiten la realización de la libertad. La igualdad en las condiciones que permiten la realización de la libertad supone iguales oportunidades para todos. No supone necesariamente, en esto nos vamos a detener después, no supone necesariamente que todos tengan el mismo ingreso económico. En primer lugar, esto sería utópico, en segundo lugar, imposible,
se ha demostrado claramente en la historia, y en tercer lugar, quizás sea indeseable, como voy a decir más tarde. No, no supone esto, pero sí supone que todos tengan las mismas oportunidades, igualdad de oportunidades, que es mucho más que igualdad ante la ley. Igualdad de oportunidades. ¿Qué quiere decir igualdad de oportunidades? Bueno, vamos a verlo desde el sentido negativo. Igualdad de oportunidades quiere decir no discriminación para acceder a ningún puesto, a ninguna función, a ninguna situación de privilegio, sea económico, sea político, sea social, sea cultural. Igualdad de oportunidades quiere decir, por lo tanto, no exclusión de nadie. No discriminación, o sea, no exclusión de nadie. En el modelo liberal, decíamos ayer, necesariamente, por esencia, sin poderlo evitar, la competencia universal a que está sujeta y que es la base de este modelo liberal, la competencia universal necesariamente conduce a que ciertos grupos y personas excluyan a otros, los excluyan del mercado, de la capacidad de participar activamente en un mercado económico, los excluyan de la educación, los excluyan en general de los puestos y servicios. Este segundo elemento, entonces, la igualdad de oportunidades, la igualdad que va más allá de la igualdad ante la ley, supone entonces que haya, indudablemente, haya una sociedad que busque eliminar la exclusión, cualquiera que ésta sea. Una sociedad que busque eliminar la exclusión. Fíjense que digo que busque eliminar la exclusión, porque, como diré de inmediato, se trata de regulaciones que están sujetas al elemento de escasez del Estado. Es claro que una asociación para la libertad no puede de la noche a la mañana eliminar todas las desigualdades, ni puede de la noche a la mañana satisfacer todas las necesidades de todos los ciudadanos por igual, que permitirían realizar su libertad. No lo puede de la noche a la mañana, y no lo podrá mientras tenga niveles de escasez. Lo podría hacer en una situación ideal donde no hubiera escasez, donde hubiera recursos para todos, ¿verdad? Pero desgraciadamente esto, por lo pronto, por lo menos en este nivel del desarrollo de la historia, no es posible. Entonces, un modelo para igualitario lo que busca es tener la posibilidad de acercarse a esta situación de igualdad de oportunidades, de no exclusión, en los límites en que la escasez general se lo permita. Pero la política tiene que ser esa. En los niveles en que la escasez general se lo permita, tiene que tener como fin primordial este. Bueno, esto quiere decir que para lidiar con las desigualdades, estamos siempre en el segundo punto, esto quiere decir que para lidiar con las desigualdades tenemos que seguir ciertos principios. Y aquí yo me voy a inspirar de la teoría de un filósofo contemporáneo norteamericano, del cual seguramente ustedes han oído hablar, que se llama John Rawls. John Rawls tiene un libro, su libro principal es Una teoría de la justicia, está traducido al castellano en el Fondo de Cultura Económica, y hay otros libros de él, como, mire, bueno, les pongo aquí el nombre. Muy bien, John Rawls. No tengo tiempo para meterme en la teoría de John Rawls. Les recomiendo a ustedes que, cuando tengan tiempo y ganas,
lean ese libro, Teoría de la Justicia, lo leerán con mucho provecho. John Rawls parte de una visión de país desarrollado, que no es la nuestra. Entonces, pero con esta visión de país desarrollado, establece dos principios fundamentales en que debe basarse la equidad, o sea, la justicia, dos principios fundamentales que podemos seguir con las correcciones necesarias que yo introdujeré debidas a nuestro punto de vista de país subdesarrollado, que no es el suyo, y desde los puntos de vista en que estamos pueden verse las cosas con ciertas diferencias. Los principios de Rawls son fundamentalmente dos principios de Rawls. El primer principio es el principio de respeto a las libertades básicas. El respeto a las libertades básicas es, bueno, no les leo el texto porque es demasiado largo, se lo resumo. El respeto a las libertades básicas es de que cualquier asociación política debe respetar las libertades básicas de todos sus ciudadanos y que estas libertades no pueden ser reducidas ni eliminadas por ningún concepto. Son los derechos individuales básicos de toda persona, los que corresponden justamente al modelo liberal de que hemos hablado ayer y que seguimos mencionando hoy, ¿verdad? Estos derechos fundamentales humanos que están en todas las constituciones. En este punto, Rawls sostiene la vigencia de la Asociación para la Libertad, ¿verdad? El segundo principio es el que más nos interesa. El segundo principio es el que trata de lidiar con las desigualdades existentes. Y el segundo principio de Rawls dice, en síntesis, se pueden aceptar las desigualdades económicas y sociales existentes si y sólo si cumplen estas dos condiciones. Primera, la existencia de estas desigualdades redunda en beneficio de todos. Por ejemplo, ciertas existencias de desigualdades económicas, unos tienen más dinero que otros, pueden aceptarse si redundan en beneficio de todos, es decir, una mayor producción para el Estado, para la asociación. Es decir, si dentro de una economía de mercado parece indispensable, dicen los economistas, parece indispensable que haya inversiones de capital suficientes, que haya competencia entre capitales, y para que haya estas inversiones de capital suficientes es menester que algunos posean capital. Entonces, las desigualdades en este campo son aceptables si y sólo si redundan en una mayor producción. Pero claro, aquí el peso de la prueba recae en quien es desigual. Es claro que para aceptar estas desigualdades, quien está favorecido con mejores niveles económicos debe mostrar, para justificar su desigualdad, que efectivamente es necesaria esta desigualdad para producir más en beneficio de todo, para crear más fuentes de trabajo, para crear mayores mercancías en el mercado a mejores precios, etcétera, etcétera. ¿Me entienden, verdad? Tiene que haber esta... Entonces es justificado el inversionista, digamos, en la medida en que produce en beneficio de todos. Bien, pero ¿cómo sabemos si realmente es en beneficio de todos? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, si es en beneficio de todos, tiene que ser en beneficio de los menos favorecidos. En la medida en que las desigualdades son benéficas incluso para los menos favorecidos, o sea, para los excluidos, en esa medida son justificadas, en otra medida no. Como ven ustedes, esta es una teoría de la igualdad social que toma en cuenta las necesidades de un mercado capitalista. No es, por lo tanto, una teoría de eliminación de que para lograr la igualdad
se pretenda eliminar el mercado y establecer una doctrina de planificación económica, como fue el caso de los socialismos reales del este de Europa, ¿verdad? Sino que es una doctrina que busca la equidad respetando las condiciones de una economía de mercado capitalista. Segunda condición, las desigualdades son aceptables si y solo si se acompañan de una igualdad absoluta de oportunidades. Es decir, si ¿cuánto tiempo puedo seguir? 2 minutos. Bueno, si el acceso a las oportunidades y a las funciones no están ligados a la mayor disponibilidad económica, ¿me entienden? Sino que hay una igualdad de oportunidades para todos, independientemente de su situación económica y social más o menos favorecida, ¿verdad? Bien, pero decía yo, tomar estos 2 minutos rápidamente, decía yo que esta doctrina, estos dos principios de Rawls, que me parecen muy lógicos y están muy bien argumentados, estos dos principios de Rawls deberían tener, en mi opinión, una pequeña rectificación tomando el punto de vista de quienes pertenecemos a sociedades no desarrolladas. Ese punto de vista es que para poder realizar las dos condiciones de que habla Rawls, los dos principios, perdón, de que habla Rawls, el principio de respeto a las libertades básicas y el principio de disminución de las desigualdades, aceptación de las desigualdades si y solo si tienen esas condiciones, esos principios deben de estar precedidos por el principio de que todos los individuos de la sociedad tienen derecho a las condiciones mínimas para ejercer estas libertades básicas de que habla el primer principio de Rawls, ¿entienden? Repito, el primer principio de Rawls dice, debemos respetar siempre y sin ninguna excepción las libertades básicas de todos los ciudadanos. Bien, pero si vivimos en una sociedad donde hay muchos ciudadanos excluidos de las condiciones que permiten estas libertades básicas, debe de haber un principio anterior que establezca que el primero de todos los principios es el acceso de todos los individuos al disfrute de las condiciones que permitan la realización de estas libertades básicas. Y luego ya siguen los dos principios de Rawls. El propio Rawls, en un escrito posterior sobre las libertades, parece aceptar, aunque de pasada y quizás de mala gana, esta condición de que yo hablo. Yo la he desarrollado en algún otro trabajo. Bueno, con esto ya damos fin a nuestra exposición, aunque sea muy somera. Ah, bueno, el tercer punto era el Estado. Bueno, es evidente que el Estado, entonces, en este modelo, debe procurar estos fines de que he hablado. Ya no me extiendo porque no tenemos tiempo. Pero vemos que este modelo igualitario tiende a una situación que no se realiza nunca plenamente y que de realizarse, si se pudiera realizar, pasaríamos a otro tipo de asociación política. Esta es la asociación para la comunidad. La asociación para la comunidad liga, sintetiza la asociación para el orden con la asociación para la libertad. La asociación para la comunidad no se realiza cabalmente en ningún estado actual, aunque sí se realiza en pequeñas comunidades locales. Pero la asociación para la comunidad se presentaría como el fin último a conseguir para realizar plenamente un modelo igualitario de asociación para la libertad que cumpliera cabalmente sus fines. Pero sobre este punto me permitiré hablarles a ustedes en la conferencia de mañana. Ese será el tema de la conferencia de mañana, por eso hoy ya no lo tratamos. Muchas gracias. Bueno, estoy a sus órdenes. A ver, señorita, por favor. Es que yo insisto en lo que le comentaba ayer, en la pregunta de ayer. Para mí, sin la explicación del modelo económico detrás,
como algo fundante, todo queda, o sea, es, por ejemplo, el último libro que señalaba del norteamericano, de Rawls. John Rawls, sí. Me parece muy interesante, pero siento que si por ejemplo nosotros nos remontáramos a la teoría de la acumulación originaria de capitales, se explicaría muy bien por qué hay dentro de la globalización que se está dando ahora, hay en el modelo liberal unos países que quedan como el nuestro y quizás otros mucho más completamente rezagados, aunque aparentemente estén insertos. Sí. Y yo quisiera, si pudiera usted ahondar en esto, o sea, ¿qué le parece o qué piensa de esto? Porque, bueno, creo que es una preocupación general, ¿no? ¿Cómo resulta que el liberalismo opera para bien de quienes invierten y de quienes poseen el capital, pero los países que no? Hay como una especulación permanente, lo vemos por ejemplo con las maquiladoras y demás. Claro. Bueno, yo no tengo respuestas para esto. Ya le dije que yo no soy economista y mis conocimientos son muy limitados en esto. Yo lo que puedo decir es lo siguiente. Efectivamente tiene usted toda la razón en que los problemas económicos están a la base de todo esto. Bueno, la producción capitalista, efectivamente, ya lo señalaban todos los críticos del capitalismo, empezando por Marx, ¿no? La producción capitalista es un movimiento económico que logra aumentar considerablemente los productos, logra aumentar considerablemente la riqueza. En ese sentido, la producción capitalista es sumamente avanzada y progresista para la humanidad, porque aumenta el caudal de productividad considerablemente. Y en la época contemporánea hemos visto cómo todo intento de eliminar el mercado y la competencia de los capitales en favor de un mercado de una economía planificada, cómo han fracasado. Digo, es evidente que han fracasado. Por eso, entonces, la alternativa a la acumulación capitalista que hizo adelantar mucho la productividad no puede ser, creo que todos los teóricos actuales estarían de acuerdo, no puede ser la eliminación del mercado, pero sí puede ser el aumento de los consumidores en el mercado, de los que demandan productos en el mercado, aumentando las posibilidades de adquisición de esos que demandan productos en el mercado. Sin eliminar el mercado, puede haber una política redistributiva que permita ampliar el mercado de tal manera que al mismo tiempo se eleve el nivel de capacidad de consumo de los individuos que pertenecen al mercado. Por otra parte, también una política puede incidir en la economía de manera de limitar las inversiones capitalistas de tal manera que no sean especulativas, sino que sean productivas. Desgraciadamente, en la época contemporánea, el capitalismo ha evolucionado hacia una situación en que el capital financiero, con su movilidad enorme, predomina sobre el capital de inversión industrial. Entonces, las políticas del Estado pueden también hacer de manera que se obstaculice este dominio del capital financiero. Y por último, las políticas estatales pueden también hacer de manera que los beneficios de la producción capitalista en el mercado se desparramen a todos aquellos que pertenecen a la que colaboran en la producción de la empresa, o sea, la participación de los beneficios de las empresas en los trabajadores que trabajan en ellas.
Todo esto son medidas que pueden poner obstáculos, paliar a las injusticias generadas por el mercado, pero que no eliminan el mercado. Son medidas que no son las medidas radicales de un gobierno que, pretendiendo eliminar las injusticias del capitalismo, eliminara las competencias en el mercado que hicieron posible la productividad capitalista. Ahora, ¿cómo realizar concretamente estas medidas? Bueno, eso sería nos tomaría mucho tiempo ver esto con toda calma. Además, yo no soy la persona adecuada para esto, porque eso es una cosa muy, muy, muy técnica, muy particular. Pero, en fin, los principios generales podrían ser estos. Repito, los principios generales pueden ser regulación política por parte del Estado de los flujos y competencias y la competencia económica sin eliminar el mercado, pero regulación de manera de disminuir progresivamente las desigualdades, ¿verdad? En fin, son muchas las medidas que se pueden tomar en ese sentido, ¿verdad? Sí, perdón. Sí, siempre se ha luchado por un que América Latina esté siempre unida. Desde el siglo pasado, en la época así de Bolívar. Desde Bolívar, sí. Sí. Bolívar pensaba posiblemente en las libertades del ser humano, como Morelos también pensaba en ello. Sí. ¿Usted cree que los tratados de libre comercio ayuden a que el panamericanismo sea real? Así como en Europa se ha luchado por un mercado común en el cual el euro ahorita en este momento está causando una evolución posiblemente positiva en Europa. ¿A qué nos lleva? A los países pobres, porque somos países, se oye muy bonito que estamos en subdesarrollo o en desarrollo. Sí. ¿A qué nos llevaría en América Latina a que los, no nada más la conciencia, sino los mercados y los capitales se unificaran? Sí, bueno, son preguntas muy difíciles y yo no tengo respuestas claras, ¿eh? Mire usted, el ideal de la Unión Latinoamericana ha sido siempre, desde Bolívar justamente, ha sido siempre un ideal más cultural y político que económico, es evidente, ¿no? Las dificultades enormes para realizar, de hecho, esta Unión Latinoamericana son de muy distinta índole, geográficas, nuestras distancias son enormes, las comunicaciones... Tenemos muchísimo más comunicación con Texas que con Argentina, esto es obvio, ¿no? En todos los aspectos, comunicación en intercambios económicos, lo mismo que en intercambios culturales, ¿no? Las dificultades son enormes, dificultades geográficas y dificultades económicas, ¿verdad? Aparte de las dificultades políticas que siempre ha habido. Entonces, la Unión Latinoamericana me parece que es un ideal cultural y es un ideal político que tendrá que irse realizando. Creo que nunca lo hemos perdido, ninguno de los países latinoamericanos ha perdido este ideal, pero que tiene muchas dificultades para realizarse. Ahora, sobre el mercado de libre comercio. Bueno, yo creo que inevitablemente, son opiniones personales muy poco fundadas en un conocimiento económico que, repito, carezco de él. Pero la opinión que me parece que es compartida es que el mundo va hacia la integración progresiva de las economías de los estados nacionales en formas multinacionales de economía. Me parece que es muy claro que la competitividad económica solo puede ejercerse en la medida en que los estados nacionales abandonan su cerrazón en estructuras proteccionistas y se abocan a tener relaciones en entidades regionales mucho más amplias. Es el caso de la Unión Europea, es el caso también del Mercosur en América del Sur, es el caso del Pacífico, de las naciones del Pacífico, que están también, y del Pacífico y del Asia suroriental, ¿verdad?,
están tratando también de realizar mercado común. Aunque yo creo que en principio es una necesidad, yo creo que la historia va en ese sentido. Ahora, que la historia va en el sentido de integraciones progresivas de los mercados y de las economías en estructuras regionales más amplias. Es natural que México se integre más fácilmente con Canadá y Estados Unidos que con Sudamérica, porque por las razones que antes dije, las razones geográficas, razones económicas de todo tipo, ¿no? Es mucho más fácil, esto me parece que es inevitable. Por otra parte, ya desde antes del establecimiento del mercado común, del mercado libre de comercio, perdón, ya México tenía una relación privilegiada económica con los Estados Unidos, la mayoría de sus exportaciones y importaciones venían de allí, entonces realmente no es dar un paso revolucionario el haber seguido esto, sino es seguir la tendencia natural de la economía. Ahora, el juicio ya concreto sobre este tratado, porque yo he oído muchas críticas de economistas que son más competentes que yo en este dominio, que piensan que el tratado es modificable y que hay muchísimos elementos del tratado que no hemos sabido aprovechar y otros que no hemos sabido defender las suficientes garantías para proteger nuestra mediana y pequeña industria y para proteger muchos de nuestros productos deberían ser protegidos durante un tiempo, por lo menos, para evitar la competencia excesiva de productos que resultan más baratos en el mercado mexicano y que vienen de fuera, ¿verdad? Bueno, entonces ya, el juicio sobre este tratado particular de libre comercio, sobre las posibilidades de modificarlo o no, pues habría que examinarlo bien y estudiarlo con cuidado, con buenos ojos económicos y con buen conocimiento del mercado, cosa que yo no tengo. Pero el principio general a mí me parece que está dentro de la línea histórica, que no podemos hacernos a un lado de ese principio. ¿Cuál sería la manera de evitarlo? ¿Volver a una economía cerrada que produce todos los elementos de ineficiencia y corrupción que ya conocemos? Yo creo que no, ¿verdad? Sí, sería algo muy concreto. ¿Qué diferencia existe, si la hay, entre valores éticos y valores morales? Sí, buena pregunta. Mire, las palabras moral y ética son palabras que suelen, en el lenguaje común, utilizarse como sinónimos, pero en un lenguaje filosófico ya más especializado no son sinónimos. Por moralidad y moral entendemos el conjunto de prácticas y de reglas que de hecho son consensuadas por una sociedad y establecen pautas para el comportamiento de las personas que se integran en esta sociedad. Es decir, la moral consensuada, la moral habitual, el conjunto de reglas y prácticas usuales, por una mayoría por lo menos, siempre hay disidentes, ¿no? Pero por una mayoría de la sociedad, esa es la moral. La moral es siempre una moral que puede ser pública o privada, pero que es una moral consensuada. Es lo que enseñamos a nuestros niños en las familias. Bueno, la generalidad de las familias, siempre hay excepciones, repito, ¿no? Siempre habrá el extravagante, el excepcional, el libertario, ¿verdad?, que enseña otras cosas. Pero por lo general, por ejemplo, les enseñamos a los niños obediencia, les enseñamos respeto a los padres, el decálogo que hemos heredado del cristianismo, ¿verdad? En fin, los valores generales que consensuadamente se enseñan y que aceptamos por convivencia social, porque desde niños se nos han inculcado, porque no los ponemos en cuestión, porque son los valores que nos permiten ser aceptados dentro de nuestra sociedad. Eso es la moralidad. La ética, en cambio, es el conjunto de reglas, de normas y de prácticas o comportamientos que un individuo, después de haber puesto en cuestión la moralidad social en la cual ha sido educado, establece como normas racionales, ¿verdad? Es decir, después de seguir yo esta moralidad que se me ha sido enseñado, yo en un momento dado puedo ponerla en cuestión y decir, ¡Ah, caray! Pues a mí me han enseñado esto y lo otro y lo otro, pero yo creo que esto está mal, ¿y por qué va a estar bien? Y voy a ponerla en cuestión y voy a buscar las reglas que mi razón me dicta
poniendo en cuestión las que he recibido de la moralidad. Eso es ética. Entonces, ética se llama al conjunto de reglas, normas, valores y prácticas que se establecen mediante una teoría racional. Por eso hablamos de la ética de Aristóteles, porque mediante la filosofía que pretende ser racional, que es racional de Aristóteles, él llega a establecer ciertos principios y normas generales, que no son las que él ha derivado de la sociedad en donde se encuentra, ¿verdad?, sino son las que racionalmente considera justificadas. Y Kant establece una ética de la razón práctica, y así sucesivamente. Esa sería la diferencia. La ética estaría enfocada más hacia la realización del bien. La ética estaría enfocada más hacia un conjunto de normas que estén justificadas racionalmente, independientemente de lo que la sociedad acepte o no. Y que forman parte, por lo tanto, generalmente las teorías filosóficas sobre la ética es lo que establecen, ¿verdad? Pueden diferir unas de otras. En cambio, la moralidad es, bueno, es lo que las reglas que aceptamos todos en la sociedad sin ponerlas demasiado en cuestión, ¿no? La ética podría ser entonces de carácter universal. Sí, correcto, correcto. Muy bien. De un grupo, toda la región. Muy bien, correcto. Pero doctor, ¿qué no implica en este concepto que acaba usted de explicar que al ser la ética una digamos un nivel superior después de la moral que racionaliza y cuestiona uno, implicaría individualmente la realización del ser individual? Así es. De encontrar precisamente esa, como decía usted, de realización, esa capacidad de realización de uno y pues, digo, si lo transmitimos, etcétera, sería de muchos individuos con una capacidad de realización, con un plan definido, metas definidas de las que hablaba usted, un plan de vida y un sentido de la vida, del principio y el fin, y un sentido de pertenencia. Así es. Y de actuar, ¿no? Digo, entonces, mi planteamiento es esta capacidad de formar la ética, digamos, desde pequeños en los niños, digamos, junto con las leyes morales, me imagino que en las leyes morales van a implicar las costumbres, tradiciones, etcétera, ¿no? Sí. Bueno, entonces, ¿cree usted posible que, por ejemplo, nosotros como padres o las instituciones correspondientes que se dedican a la formación, educación, por ejemplo, de la niñez, ¿verdad?, y juventud, etcétera, a cualquier nivel, podemos empezar a formar ese sentido ético y ese sentido crítico para que el ser humano recupere un poco la confusión y la desviación de su existir, ¿verdad? Digo, que es obvio en la problemática social que estamos viviendo. ¿Cómo no? Y eso implicaría, redundaría, si se da en la institución de la familia, pues, digo, perdón, si me dice usted o ustedes, ¿verdad? Digo, es un planteamiento, si me dirá usted, pero me interesa muchísimo llegar a ese punto. Implicaría, en la consecuencia de un bien en todas las demás instituciones, inclusive pues a la asociación política o al Estado, ¿verdad? ¿No sería así? Digo que cada quien, supongamos, en los grupos a los que pertenece, si formamos ciudadanos, si formamos hijos, si formamos jóvenes, con este sentido de la ética, que creo, en una opinión muy personal, se ha confundido, se ha perdido en nuestra probablemente en otras sociedades también, ¿verdad?, con otras formas de problemática quizá, pero en la sociedad actual, que es la que ahorita vivimos, ¿verdad?,
redundaría en un bien común. ¿Es así? Sí, sí, nomás quisiera... ¿O me estoy...? No, no, es así, desde luego, no, no, está muy bien. Pero nomás quisiera hacer una pequeña precisión. ¿Sí? Cualquier comportamiento ético es un comportamiento que se basa en la autonomía. Esto creo que lo mencioné en alguna parte. Kant es el que establece muy claramente este requisito, creo que tiene toda la razón. Se basa, por lo tanto, en la aceptación de valores y de normas en forma autónoma, en forma puramente libre. Por lo tanto, la preparación para un comportamiento ético que puede darse en la familia o en las instituciones educativas que usted menciona, no es el inculcamiento de valores aceptados en la sociedad, no es decirles a los niños o a los educandos, haz esto, haz lo otro. Porque la sociedad lo dice, porque la religión lo dice, porque tal teoría lo dice, no es eso. No es inculcarle desde fuera valores, eso es heteronomía. Sí, porque ya implica de él un proceso mental, exacto, y una aceptación. La verdadera educación para la ética es educarlos a que ellos por sí mismos aprendan poco a poco a ver por su propia razón, sin necesidad de que se los digan los padres o los maestros, con su propia razón aprendan a distinguir lo que ellos saben que es bueno y de lo que es malo, y aprendan a elegir libremente sus propios valores, aunque estos valores no coincidan con los valores comúnmente aceptados en la sociedad. Entonces, la educación para la ética es distinta a la inculcación de valores. Esto es lo que muy a menudo no se entiende en los programas de educación pública. Cuando se piensa en los programas de educación pública, y estoy hablando de México como de cualquier otro país, sí, en los programas de educación pública se piensa que educar para la ética es inculcarles a los niños un determinado decálogo de valores. No, eso no es educación para la ética, eso es educación para la sumisión moral a la sociedad, eso sí. Sumisión moral a la sociedad, aceptación de lo que dice la sociedad, es otra cosa, ¿verdad? Y eso puede favorecer la paz pública, puesto que se acepta lo que dice la sociedad. Pero la verdadera educación para la ética no es esa, la educación para la ética es procurar fomentar el razonamiento moral independiente y libre del educando para que él decida cuáles son los verdaderos valores frente a los otros. Es decir, la autonomía, el fundamento de la autonomía. Sí. ¿Por qué no esperamos a que otras personas hablen y luego con todo gusto? Sí, pero solamente quería referir un libro de Octavio Paz que se llama Pasión Crítica, y que son una serie de entrevistas que le hicieron. Y al principio de ese libro Paz define el humanismo de una manera muy particular y dice que una sociedad humanista es aquella en la cual los individuos luchan por la libertad a todos los niveles desde un principio de conciencia crítica permanente, y que esta conciencia crítica va a cuestionar toda verdad establecida por principio. Correcto. Era todo. Tiene toda la razón Octavio Paz, me parece muy muy buena referencia. Yo quería si podría profundizar sobre lo de la tolerancia para el modelo que estábamos viendo. Sí. Creo que usted nos puede decir algo al respecto de los, no sé si llamarle tipo de tolerancia, sino la actitud de la tolerancia. ¿Cómo no? Bueno, sí, en fin, lo que diré es bastante conocido en realidad. En el lenguaje común, cuando decimos que tolero a alguien, en un primer nivel suelo decir que bueno, aunque no me importe lo que está diciendo, bueno, hijos, ni modo, tengo que aceptar lo que él dice porque ni modo, ¿no? Lo tolero, es decir, allá él con sus ideas y yo con las mías. Tolero que me diga cosas absurdas, tolero que me diga cosas que yo pienso que están totalmente equivocadas, tolero que me diga que presente comportamientos que a mí me parecen deleznables, ¿verdad? Bueno, pero ni modo, un borrachito por ahí, pues yo tolero que esté borracho, pero qué horror que esté borracho, ¿no? Y un, qué sé yo, un,
un integrista islámico que me dice, no, pues Alá es la única religión verdadera, es Alá. Bueno, pues yo digo, qué bruto es este hombre, pero en fin, yo tolero que lo diga, ¿no? Este primer sentido de tolerancia quiere decir simplemente que yo me hago a un lado de las opiniones ajenas sin ejecutar violencia frente a ellas, eso es todo. Que me mantengo no violento y en paz ante las opiniones de las que discrepo. Bueno, esa no es la verdadera tolerancia o el sentido de tolerancia de que hablábamos como virtud pública de una asociación para la libertad. El sentido de tolerancia es que no solo yo acepte que el otro tenga opiniones y tome actitudes que yo debo respetar porque son libres de tomar, sino que le conceda la credibilidad, tenga hacia él la credibilidad de que eso que él está estableciendo es para él bueno y que por lo tanto yo tenga la capacidad de poner en entredicho que lo que yo digo que es bueno sea necesariamente superior a lo que él dice que es bueno. No sé si me entiendo. Claro que sí, ¿no? Es otra actitud completamente diferente. Yo no solo acepto que él diga lo que hace, sino que además tengo la idea, tengo la actitud de que acepto también que a lo mejor él tiene la razón y yo no. Esa es la tolerancia. Que a lo mejor, bueno, puedo seguir creyendo que yo tengo la razón, pero por lo menos acepto la posibilidad de que a lo mejor él tiene la razón y no yo. Entonces, en ese caso, la tolerancia lleva a la posibilidad de diálogo. En el primer caso no, con el borrachín que yo desprecio, aunque lo tolere en el primer sentido, pues no hay diálogo, ¿verdad? Pero con el señor que me dice, no, pues yo creo que el Islam es la cosa más perfecta y yo tengo la tolerancia de decir, ah, bueno, pues quizás la religión del Islam tiene valores que yo desconozco, a lo mejor él tiene algo que enseñarme, a lo mejor él tiene razón frente a mis creencias, a lo mejor yo estoy equivocado en pensar que el Islam es una religión mala, ¿verdad? Y entonces, al tener este segundo tipo de tolerancia, que es la aceptación de que el otro puede estar en la verdad, entonces puedo dialogar con él, puedo discutir, si no, no. Y esa es la tolerancia que es la base de una democracia, no la primera. ¿Y se puede decir que la tolerancia implica la aceptación de un mal menor? ¿Podría verse desde ese punto de vista? Bueno, en cierto modo sí, ¿verdad? Un mal implica menor. La aceptación de un mal no, menor. No, pero yo diría más. Porque que estamos eso. Tolerando algo. Yo diría la aceptación de que aquello que creo mal puede ser bien. La aceptación de que aquello que creo mal puede ser bien. Pero estoy tolerando algo que implica que estoy tolerando, aunque sea un mal pequeño, pero estoy tolerando algo. Pero porque sería más bien de un opuesto, ¿no? La aceptación de un opuesto, de algo opuesto. La aceptación de algo opuesto a lo que yo creo. Bueno, que hay diferencia de mi punto de vista. O a lo mejor es diferente. Opuesto, no es algo diferente a lo de... Claro. Bueno, pero para que haya tolerancia necesitaría ser opuesto, porque entonces no generaría las condiciones anímicas de la intolerancia. Tiene que ser opuesto para que la tolerancia actúe sobre la intolerancia. No, es diferente, sí. Sí, porque si es diferente, no tiene por qué surgir intolerancia. Es diferente. Puede haber grados, puede haber más o menos... Sí, por ahí. Ah, hay preguntas, maestro. Hay preguntas. De otro grupo. Perdón. Bueno, a ver, de una vez vemos esto. Bueno, hay una pregunta entonces de Tampico, de José Merced Hernández Reyes, que pregunta, ¿qué condiciones sociales, políticas, económicas y legales? Tienen los países que se encuentran más cerca de un Estado benefactor, de una asociación para la comunidad? Sería muy largo contestar esto, José Merced. Realmente es muy difícil, esto nos tomaría mucho tiempo. Las condiciones, pero en fin, tratando de resumir para no dejar sin respuesta a su pregunta, las condiciones fundamentales son las condiciones de equidad de que yo he hablado, es decir, las condiciones de que la asociación política tenga como primordial valor
en su actividad y en sus programas el realizar las condiciones mínimas para que todo individuo pueda ejercer su libertad, o sea, pueda tener libertad de realización. Adelantarse poco a poco hacia esta situación de equidad conforme la situación de escasez lo permita. Estas son condiciones económicas, puesto que se le da, se procura que el individuo tenga satisfaga las necesidades básicas, para lo cual sus necesidades básicas de sobrevivencia, para las cuales se necesitan cierto nivel económico mínimo, condiciones legales, que es el respeto a la ley, el Estado de Derecho, de que hablábamos antes, y condiciones políticas, que es esto que estoy diciendo, los programas. Y luego viene otra pregunta de José Merced, es el mismo, Hernández Rayas, es el mismo. Ayer le preguntaba si la libertad de realización podría llegar a convertirse en un libertinaje. Bueno, ya responde. Estaría retomando la definición de libertad de realización, me dijera qué hacer y qué no hacer para que se lleve a cabo. Bueno, ya lo he dicho, qué hacer y qué no hacer para que se lleve a cabo la libertad de realización. ¿Qué hacer? Procurar crear las condiciones mínimas que hacen posible dentro de un régimen de escasez general para que se puedan realizar los programas de vida que un sujeto elige. Condiciones, repito, de sobrevivencia y de convivencia de que hablé antes. Y, desde luego, también condiciones, añadí en el modelo igualitario, condiciones de igualdad de oportunidades, ¿verdad? Y luego pregunta, también me gustaría saber si en México existen las instituciones, el grado de cultura y disposición entre la gente, los empresarios y el gobierno para que se dé la libertad de realización. La respuesta es no, ya. Bueno. Luego hay una pregunta de Jorge Rebollo, de Irapuato. Ay, estamos hasta Irapuato, qué bien, hombre. Los saludo, el Bajío. ¿Podría explicar cómo se conjuga la autonomía y la heteronomía en el modelo igualitario? ¿Cómo podría el Estado asegurar un equilibrio entre la tolerancia y la equidad? Jorge, bueno, estas sí son muy buenas preguntas, pero que es muy largo y muy complejo contestarlas. Autonomía y heteronomía. Autonomía y heteronomía son términos que corresponden a la gente moral. Y solo es agente moral el individuo, el hombre y la mujer individuales. No es agente moral el grupo, el Estado. Entonces, cuando hablamos de autonomía y heteronomía, hablamos de una ética del individuo. Entonces, en cualquier Estado, cualquiera que sea su modelo, modelo igualitario, modelo liberal o lo que sea, el individuo, el agente moral, tiene la misión de acceder a su autonomía. Pero eso es una condición a la que puede acceder en cualquier forma de sociedad. Esto depende del individuo. En la Edad Media, en las sociedades más esclavistas, un individuo podía ser autónomo aunque estuviera en las peores condiciones. En las peores condiciones. Esopo es un esclavo de Roma, es un esclavo. Está en las peores condiciones en su libertad social y sin embargo es un gran escritor. Y es las fábulas, es un, y llega a una autonomía. Los estoicos, el estoicismo en la Roma antigua se daba entre los esclavos lo mismo que entre los señores. El cristianismo originario era una religión, como alguien lo ha calificado, una religión de esclavos, porque fundamentalmente en Roma fueron los esclavos los que la abrazaron, en su mayoría, ¿verdad? Bueno, y sin embargo eran gentes que libremente dar su vida por sus creencias en el circo. Habían accedido, por lo tanto, a la autonomía. Entonces, el acceder a la autonomía o a la heteronomía es un reto de la moral individual. No es cuestión del Estado. En cambio, la tolerancia de que hablábamos, eso sí es una virtud de relaciones humanas que solo se da en una sociedad. Lo mismo que la cooperación. Son cosas diferentes, ¿verdad? Bueno, creo que ya acabé, ¿no? Con las preguntas. Muy bien. Hay tiempo todavía, según veo, ¿eh? Creo que se ha manejado desde la primera oportunidad que tuvimos de compartir este espacio de preguntas y respuestas con usted, la preocupación que hay en torno a lo que se está viviendo
en nuestro país. Hace algunos sexenios se manejaba de manera muy insistente el término de sociedad igualitaria. Creo que fue después de José López Portillo, Miguel de la Madrid, quien manejó el principio de sociedad igualitaria. El señor José López Portillo manejaba conceptos de austeridad, conceptos de sociedad igualitaria, pero no cuajaban en el sentido total de la sociedad igualitaria. Termina la administración del señor Miguel de la Madrid y viene una administración en donde no se maneja ningún principio de manera clara, sino que se deja entrever que es una sociedad de tipo neoliberal. Entonces, pero se deja entrever, no se denuncia ni se anuncia. Es nada más como una especie de mera suposición. Esta falta de carácter en el planteamiento de gobierno que tiene un país como el nuestro, que necesita firmeza, ¿a dónde nos puede llevar? Si en los tiempos actuales toda la situación anterior que se planteada por gobiernos surgidos del Partido Revolucionario Institucional, en la actualidad están haciendo uso de toda una técnica, un marketing político, para tratar de nueva cuenta de ocupar el poder ante la posibilidad de un cambio. La pregunta es, ¿cómo llegar a tener firmeza de carácter como país para poder establecer rutinas de conducta ética, moral, económica, política o filosófica, en todo caso, que nos permitan surgir como país desarrollado? Sí, bueno, en su pregunta está ya la respuesta. Estoy de acuerdo con usted. Muy a menudo estamos acostumbrados, sobre todo en los últimos regímenes políticos, a que los discursos no responden en gran medida a lo que se hace, a la realidad. Los discursos igualitarios de algunos sexenios anteriores que usted ha mencionado no necesariamente respondían a una realidad, ¿verdad? Del dicho al hecho hay mucho trecho, dicen por ahí, ¿no? Una de las características, desgraciadamente, de la decadencia de un régimen es que el discurso oficial no está correspondiendo, no está describiendo el comportamiento real de la sociedad. Y todo lo que usted me dice va en el mismo sentido. Me parece que, me dice usted, no hay ahora una propuesta clara de fines. Bueno, yo creo que lo que estamos viviendo, cualquiera que sea nuestra opinión, lo que estamos viviendo es la ausencia de un proyecto nacional claro, con valores y fines colectivos precisos, ¿no cree usted? Creo que es eso, ¿verdad? Es lo que usted ha dicho, en realidad, ¿no? De cierto modo, sí. Una falta de un proyecto. Hubo un proyecto nacional en la época de Cárdenas, incluso en la época de López Mateos, etcétera. Había ciertos valores y proyectos nacionales, ¿no? Que más o menos, con imperfección, pero se trataban de cumplir. Actualmente no hay esto, salvo un lenguaje que no corresponde siempre a la realidad, ¿verdad? Entonces lo que necesitamos es ponernos todos los ciudadanos a reflexionar, cada quien en su campo, a reflexionar por la necesidad de un nuevo proyecto nacional, ¿verdad? ¿Cree usted que tenemos pensamiento como para hacer surgir un nuevo proyecto nacional? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que es una sociedad llena de posibilidades, ¿no? Yo creo que sí, en muchos grupos sociales, sí, cómo no. Señora, usted quería hablar y habló antes la otra señora. Sí, usted me pidió la palabra. Gracias. No, doctor, perdónenme. Es que, bueno, pues aquí estamos dialogando, ¿verdad? Pero yo insisto en lo que le planteaba. Entonces, ¿cuál es la forma, como usted sugiere? Porque oímos hablar de valores, 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 nos faltan valores en todos lados, y todo el mundo se queja de los valores y ya otras gentes ni quieren oír hablar de eso, y muchos autores, la mayor parte de ellos, proponen la recuperación de los valores. Dice que no me estoy oyendo. ¿Quién me está oyendo? Ah, un minuto. Procuremos ser breves, bueno, por favor. Bueno, que oímos hablar de valores, quejarnos de que no existen, etcétera, la recuperación de los valores. ¿Cuál es entonces la manera? Si ahora todo se vende y todo es mercadotecnia, ¿cuál es la manera de, como decía usted, a un niño no se le enseñan los valores éticos diciéndole qué haga, ¿verdad? ¿O sí o no? No, ya lo dije, no. Bueno, no. Entonces, ¿cuál es la manera de transmitirlo? Bueno, yo creo... con un sentido crítico, pero
¿Cómo? Digo, perdóneme, pero... Bueno, en un minuto no puedo responder esa pregunta, pero simplemente yo diría que es restaurando los valores de la comunidad perdida. En México hemos perdido la sensación de comunidad. Subsiste en algunas comunidades locales pequeñas, parcialmente, pero hemos perdido la noción de cooperación y con la noción de cooperación la noción de comunidad. Lo que intentamos hacer es adherirnos a un nuevo proyecto de nación que tenga como base la restauración de los valores de la comunidad. Es lo que yo pienso, pero en fin, eso no se puede. La integración de las instituciones es mucho más que familiar, es social. Bueno, por ejemplo, de cada institución y de su papel, de todas juntas. Así es. Bueno, voy a leer entonces la última. ¿Puedo todavía o ya no? Ah, ya no. Bueno, lo dejamos entonces. Al cabo no es una pregunta, es una observación, es un comentario, lo último, ¿eh? ¿Sí lo leo? Ok. Es un comentario, no es una pregunta. Es un comentario que viene de Hidalgo y no trae firma. Dice, mi comentario es el siguiente. Creo que México debe buscar modelos económicos, sociales propios, es decir, aquellos donde se consideren cuestiones contextuales, aspectos coyunturales, culturales, pero sobre todo de idiosincrasia. México y sus habitantes presentan características que nos hacen diferentes a otros ciudadanos del mundo. Estoy convencida de que deben existir en algún lugar los modos, las estrategias que nos lleven no solo a una mejor calidad de vida, sino también a ser considerados más humanos. Saludos. Es un comentario, no amerita respuesta. Muchas gracias a quien lo envió.